Hurricane. Es una ciudad en el condado de Washington. En el estado de Utah, Estados Unidos. Y es en este lugar donde los hechos que ustedes están a punto de escuchar, ocurren. Pero antes que nada despejen su mente de todo lo que hayan escuchado de estos eventos, para que ustedes también den su propia interpretación de los hechos, y sus propias conclusiones. La mente es una herramienta sumamente fascinante al igual que prodigiosa. Lo que la mente puede concebir y creer, seguro se puede lograr. Y había un hombre, el cual poseía una gran habilidad dentro de su mente, esta persona llevaba el nombre de William Afton. William, era un hombre con una percha muy formal, y bastante correcto a la hora de hablar, y negociar, claramente haciendo respetar su linaje británico. Ya que es de ahí donde hereda toda su cortesía. Un joven William Afton había logrado sentar cabeza, al formar una familia con su esposa Clara. El hombre tenía una hermosa familia, conformada además de su mujer, tres pequeños, Michael, Elizabeth, y Garrett. El sustento que esta familia tenía para mantenerse y persistir, surgía de la habilidad en los negocios de William. Pero al ser un hombre demasiado inteligente, quería explotar ese potencial en un proyecto de vida, que él presentía que sería el mayor éxito en su carrera. Pero analizando la mente de Afton, había algo dentro de él que no era adecuado. Quizá un pasado que lo había dañado por dentro, y por ende, una alteración en la química de su cerebro, que lo haría reprimir ciertas emociones que tarde o temprano se desatarían. A William no le preocupaba mucho lo que él sintiera en el fondo, lo que le preocupaba era lo que los demás pensaran de él, se preocupaba por sus negocios, su personalidad frente a otros, y realmente sentía poca empatía hacia los demás individuos que no fueran forzosamente su propia familia. Toda su presentación personal era un derrame de narcisismo puro. Pero a pesar de todo esto, William ya se había planteado un objetivo, lograr fundar su propio negocio. Había estado planeando eso durante varios meses, quizá años, pidió préstamos a bancos de la ciudad, compró o mandó construir las instalaciones de su negocio. Se puso a firmar contratos con el gobierno estatal para surtir de las necesidades básicas a su establecimiento. William no sabía que estaba construyendo su propia desgracia. En esa misma ciudad también había otra persona bastante audaz, al momento de pensar, y sobre todo al momento de crear. Henry Emily, alguna vez estuvo en la misma situación familiar que Afton. Casado con una mujer, y teniendo dos hijos a su merecer, pero por azares del destino, al final solo quedó él, y su hija Charlotte. Henry, a diferencia de William, era una persona más empática, y no narcisista. Pero tenía comportamientos bastante repetitivos, y sus intereses eran muy limitados, prácticamente sus únicos intereses eran crear robots, y pasar tiempo con su única hija, a la cual quería, y amaba muchísimo. De igual manera la pequeña Charlie, amaba a su padre incondicionalmente. Las habilidades de Henry para crear maquinaciones eran sumamente adelantadas a su época, ya que prácticamente creaba robots tan avanzados que tenían mucho potencial para un negocio, pero aunque Henry tenía una idea vaga de emprender, no estaba lo suficientemente convencido de hacerlo, principalmente porque se le dificultaba interactuar con las personas del exterior. Sus prioridades eran mantener a su hija, amarla con todo el corazón ya que era lo único que él tenía, y crear robots. En algún momento, William buscando a los profesionales que pudieran surtirle de material mecánico, para el entretenimiento de su futuro negocio, se toparía con Henry. William, vería la avanzada tecnología que Henry podía crear respecto a robots y animatrónicos, y le ofreció una generosa suma de dinero para que le diseñara las primeras atracciones de su proyecto. A Henry, esto le pareció una gran oportunidad para poner a prueba uno de sus proyectos más complejos, y sacarle provecho. Pero más que por el dinero, lo hacía por el amor a su hija. Un año de planificación y contratación lograron que William diera el siguiente paso, abrir su restaurante con la asociación de Henry, ya que William veía un potencial tremendo en las ideas de su socio, y por ende lo necesitaba las 24 horas del día, para mantener y diseñar sus robots. Ambos socios, pronto crearían una gran amistad, llegando a convivir más allá de los negocios, Henry, y su hija serían invitados de vez en cuando a cenar en casa de la familia Afton, y se llevarían de lo mejor. Fredbear's Family Diner abriría sus puertas en un verano de 1979, con los dos amigos operando a la cabeza.
William se encargaba de los contratos y de las prestaciones, y toda la administración del restaurante. Mientras que Henry era el encargado de operar todo lo técnico, sobre todo en el mantenimiento de sus animatrónicos. Esta fue la oportunidad que Henry siempre había esperado, lograr aplicar sus inventos en algo que sí le diera provecho. Henry había diseñado durante meses un sistema mecanizado, capaz de otorgar movilidad a su portador, y después, al ya no ser un traje operable, pudiera adaptarse para funcionar ahora como un animatrónico autómata. Este sistema, que Henry bautizó como Springlock, tenía un riesgo altísimo, ya que todas las vigas, tuercas, láminas, cables, resortes y engranes estaban acoplados por unos seguros, que precisamente servían para que la persona que estuviera dentro pudiera moverse de tal manera que todo el mecanismo animatrónico no se activara, acomodándose al cuerpo de la persona, y por resultado, una muerte violenta, lenta y dolorosa. Henry creó varios prototipos de los Springlock, incluyendo un traje de cerdo rosa, y varios endos Springlock, sin un disfraz adecuado. Pero los que serían llevados al escenario para ser las mascotas de Fredbear's serían únicamente dos: Spring Bonnie y Fredbear. Este restaurante tendría demasiado éxito en el público, la popularidad de este pasó de boca en boca por todo el estado, disparando las ganancias al cielo. William y Henry llenarían muy rápido sus bolsillos, aumentando su calidad de vida. Con todo su dinero obtenido, los dos amigos fundarían una compañía para no solo sacar más provecho del marketing y de la publicidad, sino también para adquirir más restaurantes de particulares y volverse en un aglomerado. Y así fue, es así como nace Fazbear Entertainment, empresa que se encargaría de maximizar las ganancias y aplicar una mejor metodología en el negocio. Sus dueños, William y Henry. A futuro verían factible crear nuevas locaciones hermanas. El rotundo éxito de Fredbear's animó a William y a Henry para darle paso a una nueva cadena de restaurantes asociada a su primer local. Freddy Fazbear's Pizza sería el segundo local oficial por parte de los dos amigos. Aplicando la misma fórmula, William se encargó de todo lo financiero y administrativo, mientras que Henry se dispuso a diseñar una nueva gama de animatrónicos, pero sin ser Springlock, ya que resultó muy arriesgado operar y mantener aquellos trajes de Fredbear's. Basándose en esos diseños, Henry crea a Freddy, Chica, Bonnie y Foxy. Fredbear's Family Diner y Freddy Fazbear's Pizza se consolidaron como los mayores exponentes del entretenimiento en Hurricane. Freddy's llamaría tanto la atención que Fazbear Entertainment optaría por juntar a sus mayores éxitos en una serie infantil llamada Fredbear and Friends y una serie particular para Freddy's llamada Freddy's and Friends on Tour. Ambas series serían un éxito televisivo y ocasionó furor en el público infantil. Fazbear aplicaría el servicio de entrega de pizzas a domicilio en Fredbear's para maximizar las ventas. Freddy's fue otro éxito en la zona y los clientes no paraban de llegar. Los robots sufrían de un desgaste conforme a las semanas, y para ahorrarle trabajo a Henry, Fazbear Entertainment contrató a varios técnicos al mando de Henry para garantizar el mantenimiento de los robots. Charlie, de vez en cuando, iba al trabajo de su papá, pero Henry, al estar demasiado ocupado, no podía dedicarle tiempo a su hija, y tampoco podía estar al tanto de ella y de su seguridad, por lo que, excusando de implantar un nuevo animatrónico en Freddy's, Henry crea a la marioneta. Un robot que podía hacer lo que él no, mientras su hija estuviera en Freddy's. La marioneta distinguía a Charlie por el color de su pulsera de invitada en Freddy's. Y siempre se aseguraba que estuviera a salvo. Parte del personal de Fazbear Entertainment eran los técnicos que habían contratado para construir endoesqueletos y partes de refacción para los Springlock y los animatrónicos de Freddy's. Algunos trabajaban en partes y servicios dentro de las instalaciones y otros desde sus casas. Edwin Murray era uno de los ingenieros que trabajan desde su hogar. Edwin era un hombre bastante ocupado y por ello, al igual que Henry, no podía dedicarle mucho tiempo a su hijo David, el cual era un niño muy hiperactivo y constantemente quería pasar tiempo con su padre. Edwin era un hombre con un pasado trágico, había tenido una compañía donde vendía máquinas y robots a particulares, se había casado con una mujer, la madre de David, pero ella falleció durante el parto de su hijo. Edwin había lucrado en gran parte por sus inventos y se dio el lujo de comprar una fábrica y una lujosa casa, mas por sus malas decisiones financieras y laborales, terminó en bancarrota y terminaría vendiendo su casa, pasando a vivir en aquella fábrica en donde él solo vivía con su hijo.
Pero las oportunidades volvieron a su vida cuando Fazbear Entertainment comenzó a contratar a técnicos e ingenieros. Fazbear después absorbió la antigua compañía de Edwin y lo pondría a trabajar arduamente. Era tanto el trabajo que tenía que el tiempo para estar con su hijo era prácticamente nulo. Dando su mayor esfuerzo, Edwin fabricó juguetes y toboganes para que su hijo se entretuviera, pero nada de eso lo dejaba tranquilo. El hombre entonces fabricó un endoesqueleto con una inteligencia artificial para imitar y aprender acciones humanas. Este robot sería una gran ayuda con David, ya que tranquilizaría las ansias del chico. Este robot sería llamado Mimic. Durante varios días, Edwin perfeccionó a Mimic para ser más interactivo con David, cosa que resultó perfectamente bien. El niño le enseñó a la máquina un lenguaje de señas, a dibujar, a disfrazarse, a jugar y a pedir cosas. Los días transcurrían y el trabajo que Fazbear solicitaba a Murray era cada vez más agotador, a tal punto que casi no dormía. Una mañana David bajaría a preguntarle a su padre si quería jugar, pero le contestó que primero iba a cambiarse y a desayunar. El chico entonces se fue a jugar con Mimic. Tras terminar el desayuno, Edwin llamó a su hijo, pero el niño no respondía. Con algo de preocupación, el hombre recorrió la fábrica gritando el nombre de su hijo, pero fue hasta que encontró a Mimic al lado de la puerta de entrada que estaba abierta. A lo lejos, Edwin vería a su hijo en medio de la carretera, persiguiendo un balón. El hombre no se alteró hasta que vio que una camioneta iba directo hacia su hijo, y el conductor iba distraído. Edwin corrió a salvar al pequeño, pero delante de él, vio como el auto arrolló a su hijo. David había muerto. Días después, la depresión se apoderó de Edwin, y en un mal día, frente a su mesa de trabajo, Mimic se acercaría y se sentó arriba de la mesa. Después, con el lenguaje de señas, le pediría un helado a Edwin. Esto despertó una furia irracional en él, y con una palanca de metal, Edwin golpeó brutalmente a Mimic, lo golpeó con una furia incomprensible, lo golpeó con odio y resentimiento, a tal punto de que las piezas de Mimic salieron volando por los aires. Pero eso no detuvo la rabia de Edwin, él siguió golpeándolo hasta destruirle las piernas. En cambio, Mimic solo veía la furia enfermiza con la que lo golpeaban. Después de destrozar a Mimic, Edwin se soltaría a llorar ya que el robot adoptó la posición con la que David había sido arrollado. Después de eso, el hombre abandonaría la fábrica dejando todo a medias y abandonado a Mimic. No se sabría nunca más de él. Meses después, Fazbear Entertainment ya no recibía los encargos de su técnico, por lo que enviaría a un grupo de su personal para que revisaran qué había ocurrido con Edwin y rescatar lo que pudieran de los trabajos a medias. Las primeras personas enviadas llegarían a la fábrica donde alguna vez un hombre vivía con su hijo. Pero serían atacados por algo. Algo que les ocasionaría una muerte sangrienta y horrorosa. Tras no recibir de vuelta a su primer equipo, Fazbear Entertainment enviaría a otro grupo de ingenieros para hacer la labor que sus antecesores no lograron. Al llegar a la fábrica se toparían con tres trajes para animatrónicos. Un hombre hongo, un león morado y un bufón. Algo les daba mala espina en ese lugar, pero sus temores serían confirmados al encontrar los cadáveres del primer equipo en la nevera y colgados en cadenas, como si se tratara de una carnicería. Mimic aparecería con un par nuevo de piernas, que se las habían colocado los primeros desafortunados técnicos. Mimic, utilizando los tres disfraces, mataría uno por uno al nuevo grupo de técnicos, dándoles una muerte sumamente violenta. Pero al final, de alguna manera, Fazbear Entertainment se logró hacer con todos los trabajos de Edwin y con el propio de Mimic. Lo almacenaron en partes y servicios y quedaría aparentemente inactivo. No había ninguna duda, el trabajo de William y Henry era un éxito total. Pero Henry tampoco se desentendía de sus propios asuntos. Llevaba tiempo reflexionando sobre sus inventos, y de cómo mejorarlos, y cómo sacarle provecho sin desperdiciar nada. Henry, entonces, comenzó a analizar la vida como tal. La manera en la que las personas se relacionaban, y cómo creaban lazos entre sí. Se asombró por cómo el amor era tan fuerte en la gente, que no conocía límites. Fue entonces que Henry investigó la manera de otorgarle vida a cosas inertes, mediante el amor. Henry empezaría a ocultarle cosas a William, y ocultarle eso le costaba su alejamiento de sus restaurantes. Sobre todo de Fredbear's y de Freddy's. Pero valdría la pena, ya que Henry logró crear la chispa única. Una esencia capaz de otorgar vida mediante el amor intenso y profundo.
Pero Henry no conocía realmente lo que acababa de crear y su potencial no lo vio demasiado importante. Pero aún así siguió trabajando en ello. William notaría la ausencia de su amigo, y lo preocuparía, por ello contrató a un gerente, una persona que estuviera al tanto cada día, de lo que ocurriera en el restaurante. A esta persona se le conocería por sus llamadas, y porque capacitaba a los demás empleados. En algún punto, William se daría cuenta que Henry le estaba ocultando algo. Algo que tenía demasiado potencial. William descubriría lo que su amigo traía entre manos. Es así que poco a poco, Afton comenzó a obsesionarse con la vida también, pero de una manera irracional, estaba tan asombrado por la chispa única, que pensó que era imposible que algo así existiera, pensó en las posibilidades que esto podría traer a su vida. Fue que se le metió en la cabeza, la idea de la inmortalidad. Los dos amigos dejaron de hablarse por un tiempo, ya que ambos estaban ocupados en sus propias investigaciones, esto también alejó a ambos, de los restaurantes. Pero no había problema ya que, el gerente tenía todo bajo control. William, al no tener empatía casi, y con demostrar amor forzadamente hacia su propia familia, no entendió por qué el amor podía otorgar vida. Y vio más factible el miedo. El miedo era más rápido y eficaz de implantar en las personas. Y él mismo se argumentaba que si conseguía implantarle miedo irracional a las personas, quizá lograría el mismo efecto de la chispa única. Es aquí donde comienza su plan macabro. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state of the art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Afton se apartó de Fazbear Entertainment y de los restaurantes para fundar su propia compañía, Afton Robotics. Con todos los millones que había amasado por el éxito de Fredbear's y Freddy's, logró abrir una locación hermana enlazada a estos restaurantes, donde comenzaría sus experimentos. Bajo unos planes engañosos, William contrató a unos técnicos para que le construyeran sin intención unas maquinaciones que fueran capaces de raptar niños. Disfrazando sus mecanismos malvados, detrás de elementos amigables, como desprender helado, helio para globos, cantar y bailar. Al tener su restaurante listo, decidió comenzar su misión. Además de tener un establecimiento entre comillas, amigable. Afton construyó una casa falsa a las afueras de la ciudad, en un páramo deshabitado. Que mediante unos conductos subterráneos conectará directamente, con Circus Baby Pizza World. En esa casa falsa Afton estaba decidido a probar el miedo en niños antes de ejecutarlo en Circus Baby. Como si de un laboratorio de pruebas se tratara. Ya que a mucha diferencia de los adultos, los niños son los más vulnerables al miedo. William no tenía las agallas aún de secuestrar infantes, o por lo menos no quería arruinarlo antes de lo previsto. Por lo que empezaría a ensayar, por así decirlo, con sus propios hijos. Una noche, mientras Michael dormía, William lo llevó sigilosamente a la casa a las afueras de la ciudad. Después, mediante un peluche con una radio, William le hablaría a su hijo, fingiendo ser un amigo imaginario. William entonces dispararía un gas alucinógeno y con maniquíes de los personajes de Freddy's repartidos por toda la casa, tomaría nota de cuánto miedo ocasionaba esto en su hijo. Mike comenzó a alucinar, viendo como monstruos macabros a los maniquíes de Freddy's. Al día siguiente Mike despertaría en su casa normal, pensando que todo lo que había visto esa noche solo fueron malos sueños. Noches posteriores William ahora probaría lo mismo pero con su otro hijo, Garrett. Él sería el que mayor miedo demostró. Garrett sería el conejillo de indias durante varias noches, lo que le crearía un trauma al chico, y a Mike lo volvería insensible. William estaba listo para proceder a crear el remanente. Ahora con niños diferentes. Un día antes de la apertura de Circus Baby, William iba a probar su gas del miedo con su hija Elizabeth, para terminar de asegurarse que todo funcionara bien. Pero por cuestiones de tiempo, no logró experimentar con ella, así que para no levantar sospechas, la terminó llevando a Circus Baby Pizza World. Donde sus animatrónicos Funtime, estaban listos para capturar niños.
Elizabeth quedó asombrada con las maquinaciones de su padre, y sobre todo con Baby. Ella quería verla y quería saber qué hacía, pero Afton, conociendo la naturaleza de sus robots, le prohibió a toda costa que se acercara a los animatrónicos. Orden que al final Elizabeth evadió. Baby vio a lo lejos a una niña, y por su programación, desplegó el dispensador de helados para llamar la atención de su presa. Y cuando Elizabeth se encontraba a escasos metros de Baby, solo se escuchó su grito resonando en todo el lugar. William estaba ocupado secuestrando a otros niños, pero cuando escuchó el grito de su hija, rápidamente desalojó al público de las instalaciones, por una supuesta fuga de gas. Al llegar con Baby, vio que ya era demasiado tarde. El mecanismo había fallado, y en vez de haberla atrapado, la había asesinado. Garrett tenía una reservación de fiesta de cumpleaños, en Fredbear's. Más el funeral de su hermana fue una pausa en toda la emoción que tenía. Sus padres habían discutido durante días, hasta que les anunciaron a él y a su hermano Mike, que se divorciarían. Un juicio por la custodia de los menores, comenzó. Clara le argumentaba al juez, que William era un peligro para sus hijos, que era un padre irresponsable y negligente. También lo acusaba de que desde que ella había quedado embarazada de Mike, él no lo reconocía como su hijo, sino como un accidente, o el hijo bastardo de Clara, producto de una infidelidad. Afton, en cambio, con mentiras y chantajes, contraargumentaba con que él era un padre que se preocupaba por su familia, que siempre llevaba comida a la mesa, y que al final, aceptó a todos sus hijos con amor y cariño. Tristemente, los argumentos del abogado de Clara, y de ella misma, no fueron suficientes contra las mentiras y calumnias de William, que convencieron al juez de fallar a su favor. Clara, día después, descubriría los siniestros planes de su ex esposo, y cómo había utilizado a sus dos pequeños hijos, para experimentar con ellos, y con otros niños. Clara estaba horrorizada, y como no pudo demostrar nada ante el Tribunal de Justicia, no sabía a quién recurrir. Entonces optó por la trágica decisión de quitarse la vida. Afton encontraría el cuerpo de su ex esposa, y a pesar de su personalidad malvada, en el fondo sabía que ella había sido su único amor. Algo esa noche inspiró a William a crear un animatrónico Funtime, muy particular. Circus Baby cerró al público indefinidamente. Afton continuó con sus experimentos en niños. Cuando el niño ya no era necesario, Afton lo asesinaba y transformaba el remanente de la agonía del alma, para después usar aquella sustancia para otorgarle vida a sus animatrónicos Funtime mediante el Scooper. Afton siguió experimentando y arreglando a sus animatrónicos Funtime para descubrir cuál fue el error que mató a su hija. Mike se había vuelto una persona detestable con su hermano. Al recordar sus suspectas pesadillas, Mike se disfrazaba con una máscara de Foxy y asustaba a Garrett. Además de que su padre prácticamente los abandonaba en la mayor parte del día por estar trabajando en sus planes. Garrett, a veces era llevado al trabajo de su padre en Fredbear's, y algunas veces era abandonado en partes y servicios por Mike. En partes y servicios, alguien lo observaba. Pero sus miedos eran apaciguados por su amigo imaginario, entre comillas. Conforme su cumpleaños se acercaba, Mike se volvía más miserable con él. Asustándolo y dejándolo muchas veces, abandonado en Fredbear's. Mike sentía celos de su hermano. Su madre, antes de morir, le había dejado una reservación para festejar su cumpleaños, pero como siempre a Mike, lo trataban como un cero a la izquierda. Mike realmente no se sentía bien en su casa. Él sabía que su padre lo detestaba y que por culpa de él, su madre había muerto, al igual que su hermana. Mike, para liberarse mentalmente, comenzó a juntarse por las tardes, con unos maleantes de su edad. A escasos días de la fiesta de Garrett, Mike había planeado con sus amigos una broma para su hermano. Mike sabía que por alguna razón, su hermano se aterrorizaba por los animatrónicos de Fredbear's y Freddy's, así que al ser el hijo del dueño, Mike robaría unas máscaras de Freddy's para sus amigos, y le diría a sus amigos el plan que tenía para darle un pequeño susto a Garrett. Lo llevarían hasta el escenario, y lo arrojarían a la boca de Fredbear, dejarían que grite y se asuste un poco, y después lo bajarían. Para Mike, sería divertido. La fiesta había llegado. Los invitados estaban cenando pizzas, pasta y helados.
Los amigos de Garrett jugaban en la piscina de pelotas y en los toboganes. Algunos niños y padres veían el show de Fred y Spring Bonnie. Era un día bastante agradable. Los guardias de seguridad estaban al tanto del público en el comedor. Pero el único que se la estaba pasando mal era el cumpleañero. Garrett estaba inmóvil en un rincón. Mike vio la oportunidad perfecta para ejecutar su broma. Los bravucones se acercaron al niño. Se burlaron de él, y después llevaron su plan a cabo, lo cargaron y después lo llevaron hasta el escenario. Los adultos que estaban ahí se habían ido a comer tras hacer una pausa en el show. Pero los animatrónicos estaban aún activos. Los chicos entonces lanzaron a Garrett a la boca del robot. Garrett gritaba de miedo pidiendo ayuda, y retorciéndose. Pero al moverse demasiado brusco en la boca del animatrónico Springlock, con el movimiento de su cabeza, rompería un seguro y una viga, lo que soltaría los Springlocks, aplastando la cabeza de Garrett. Los gritos no tardaron en escucharse. Algunos padres y todos los guardias de seguridad corrieron a ayudar al niño. El sonido de la ambulancia ya se escuchaba a lo lejos. Mike había sido abandonado por sus amigos cuando la sangre salpicó sus máscaras. A Mike solo le quedó ver con dolor y arrepentimiento cómo su hermano moría por culpa suya. Tras el incidente, un juez del condado cerró a Fredbear's Family Diner. El gerente enviaría a Spring Bonnie y a Fredbear a ser almacenados en partes y servicios de Freddy Fazbear's Pizza. También llamaría a los técnicos para que arreglaran todas las fallas que estos robots tenían. Él mismo grabaría una serie de instrucciones para operar esos arriesgados trajes y evitar alguna muerte en los empleados y el público. William, al no aparecer frente a los medios y frente al escándalo, dejó que Henry diera la cara por Fazbear Entertainment. Esto molestó a Henry, y después iría a encarar a Afton por su negligencia, culpándolo de que si hubiera estado en la fiesta de Garrett, nada de eso hubiera pasado. Pero William, enojado, arremetió contra Henry, diciéndole que sus robots habían matado a su hijo, y era culpa suya por hacerlos máquinas asesinas. La amistad entre ambos se había fracturado. Esa noche, William golpearía a su hijo Mike, y lo culparía de absolutamente todo. Después Afton se regresaría a sus propios asuntos. Y seguir con sus animatrónicos Funtime, ya que había descubierto algo paranormal en Baby. Algo muy familiar. William estaba enfadado con Henry, todos estos años de amistad y colaboración, se sentía traicionado. A Henry lo veía ahora como un inepto, que no sabía potenciar todo lo que inventaba. Él culpaba a Henry por la muerte de Garrett. Él sabía también que Mike era un desgraciado, pero lo que mató a su hijo fue Fredbear. El invento de Henry. William decidió tomar retribución, como un saldo por la muerte de Garrett y por haberle ocultado la chispa única. William decidió secuestrar a Charlie, la hija de Henry. Asustarla con el gas del miedo, y después regresarla con traumas a su hogar. Esa noche William preparó su traje de Spring Bonnie. Atrapó a la marioneta en su caja musical, encimando unos regalos, y convenció a unos niños de hacerle una broma a la niña de la pulsera verde. Mientras él iba por su traje Springlock, un antiluvio cayó esa noche. Afton no podía usar el traje porque era muy arriesgado operarlo bajo la lluvia, ya que los seguros podrían soltarse. Así que decidió actuar rápido, sin usar el traje. William llegaría a Freddy's en su auto morado, y vería que los niños habían logrado hacerle la broma a Charlie, sacándola del establecimiento. William sabía que Henry no estaba en el local, así que tenía todo el paso libre. Charlie rogaba para que la dejaran entrar, pero nadie le hizo caso. La marioneta intentaba salir de la caja musical, pero los regalos la obstruían. William se acercó a la niña, y quiso atraparla, pero ella se alteró, comenzó a gritar, y Afton no tuvo de otra más que asfixiarla para evitar que alertara a los guardias, o a las personas. Afton vio su crimen y se asustó. Ya que había matado, pero no por el remanente, había matado sin ningún motivo. Y había matado a la hija de su amigo. Pero en el fondo, William no sintió arrepentimiento, se había sentido bien, se había desahogado, e incluso le había gustado. Afton subió a su auto y escapó de la escena del crimen. La marioneta logró salir de su caja y rápidamente buscó a Charlie, pero no la encontró entre los clientes. Salió del establecimiento, y a pesar de la lluvia que dañaba sus circuitos, logró encontrar la de los botes de basura. William había arrojado el cuerpo de la niña entre las bolsas de basura, para evitar borrar evidencia. La marioneta comenzó a fallar. Sus sistemas explotaban ya que la lluvia los estaba friendo. Pero con un esfuerzo inhumano, el robot alcanzó a Charlie.
la abrazó, y se quedó con ella hasta el final. William sabía que seguir robando niños era demasiado arriesgado. Y sobre todo ahora con todo lo que había pasado en Fredbear's y tras el fallido secuestro de la hija de Henry, y con la muerte de su hijo, su cordura comenzaba a romperse. Por lo que decidió tener un conejillo de indias, durante un largo tiempo, para ver cómo su miedo se desarrollaba conforme a los días. Es por eso que William vio como presa fácil a un chico que le recordaba a sus hijos. Rory, de 7 años, tenía unos padres bastante violentos e indiferentes. Afton sabía cómo convencer a los niños. Disfrazado con un traje de Spring Bonnie, durante la noche, Afton visitaba la casa de los niños, diciéndoles que él conocía un lugar donde había dulces, diversión, felicidad, y sobre todo, muchos amigos con los que jugar. Así había convencido antes a un niño de 6 años de nombre Andrew. El cual decía no tener amigos, pero el hombre disfrazado de Spring Bonnie lo convenció de ir a ese lugar feliz. Tristemente, Andrew no volvería a su hogar nunca más. Noches anteriores, Spring Bonnie visitaba la casa de Rory. El niño le contaba lo mal que se la pasaba en su hogar. Le contaba que su padre lo golpeaba, y su madre no le hacía caso. El conejo amarillo se lamentaba de lo sucedido, y le propuso a Rory que lo siguiera a su casa, un lugar feliz. Rory escapaba algunas noches a la casa de Spring Bonnie, y ahí se divertía con juguetes y dulces. William dejaba que el niño regresara a su hogar, para que al final lo secuestrara completamente. Spring Bonnie le propuso a Rory que en 2 días a la medianoche, escapara de su casa y lo siguiera hasta el lugar feliz, donde había muchos amigos, y diversión ilimitada. Una casa donde él sería feliz todos los días. 2 días después, el padre de Rory se había peleado en un bar. Se le había prohibido la entrada, y no le quedó de otra más que regresar a su casa. Al llegar, su esposa veía la televisión y le habría dicho que esta noche no golpeara a Rory, ya que había tenido un mal día. Pero al hombre no le importaba cómo su hijo se sintiera. Al escuchar los golpes de la puerta, Rory rompió la ventana. Spring Bonnie lo saludaba a la distancia, invitándolo a seguirlo. Rory corrió detrás de Spring Bonnie y ambos escaparon. El padre del niño encontró las huellas de su hijo y también las de un conejo. El padre erróneamente pensó que su hijo regresaría en la mañana, como lo había hecho algunas veces. Pero no sabía que ya nunca más volvería a ver a su hijo. William mantuvo encerrado a Rory por días, en la casa falsa. Era su sujeto de pruebas perfecto. La policía le haría saber a Henry que su hija había muerto. El corazón de Henry se rompió en millones de pedazos, su inspiración, su ilusión, su alegría, y prácticamente lo único que tenía, se había ido. Henry cayó en una depresión muy fuerte. Abandonó Fazbear Entertainment, y todos sus proyectos. La pérdida de su única hija le provocó tristeza, y la depresión eran tan fuerte que por su cabeza pasó muchas veces la idea de quitarse la vida. Pero simplemente se apartó de la gente. Quizá ahogó sus penas, y no se volvió a saber nada de Henry. William había hecho una introspección en sus sentimientos. Se había sentido muy bien al acabar con la vida de Charlie. Pero se lamentó de no haberla usado para crear una dosis de remanente. Quizá simplemente para divertirse, o para probar suerte, decidió repetir la misma ocasión. Planificando y seleccionando a sus víctimas, logró formular un plan perfecto para ejecutar su siniestro capricho. Gabriel celebraba su 8º cumpleaños. Había invitado a familiares y a sus mejores amigos. Otros niños ajenos a la fiesta estaban disfrutando aparte de la diversión de Freddy's. William infiltrado, se colocó el traje de Spring Bonnie y se acercó a con una pequeña niña llamada Susie. Patricia, la madre de Susie, la había llevado a Freddy Fazbear's para que se olvidara de que su perrito había muerto un día antes. El perrito de Susie había sido arrollado justo afuera de su casa por un auto. Lo que la madre de la niña no entendía es cómo el perrito logró salir de la casa. Susie jugaba un arcade y estaba logrando una gran racha en el Fruit Maze, mas había algo que la hacía sentir incómoda. Como si alguien estuviera viéndola fijamente. Ella se puso nerviosa, pero algo le decía que si despegaba la mirada del videojuego, se encontraría con una desagradable sorpresa. Pero no tuvo que hacerlo. Spring Bonnie estaba justo a un lado. Ella quería entrar en pánico, porque la voz de aquel conejo no era nada amigable y la hacía sentir mal.
La figura amarilla le diría que él tenía a su perrito, que no estaba realmente muerto. Susie, confundida, no respondió. Spring Bonnie le dijo que lo siguiera. Ella pensaba que hablaba de alguien más, pero recordó a su perrito y lloró. Susie lo siguió. Llegando al backroom, Susie vería el cadáver de su mascota. Entonces fue que entendió que aquel conejo siniestro había sido el responsable de su muerte. Susie apenas se volteó para salir corriendo y ya tenía encajado un cuchillo en el abdomen. William apuñaló varias veces a la niña y después echaría su cuerpo en una esquina mientras iba por los demás niños. Afton había alterado a Foxy para que fuera una distracción para los niños. Así, uno por uno, mató a otros cuatro niños, engañándolos y quitándoles todo lo que tenían: su vida. Afton escondió los cadáveres en los animatrónicos, antes del cierre del restaurante. Limpió la sangre, y escapó en su auto lo más rápido que pudo. Patricia fue a buscar a su hija a la zona de arcades, pero no estaba. Ella la buscó por todo el restaurante pero no la encontró. Alterada, pidió auxilio a los guardias de seguridad y estos comenzaron a registrar todo el local. A Patricia se le sumaron los demás padres de los niños, los cuales en pánico, llamaron a la policía. La fiesta fue suspendida, y pronto el local se llenó de oficiales y la gente comenzó a lamentarse la desaparición de los niños. La policía registró el local hasta el último rincón y no encontraron nada. Los padres demandaron furiosos a Fazbear Entertainment, pero ni Henry ni William se presentaron en el juicio, ellos al ser los dueños. Un corporativo de personas asumieron las riendas de la empresa y apelaron a las demandas de los padres, pero no lograron nada. El juez ordenó el cierre total e indefinido de Freddy Fazbear's Pizza. El periódico estatal puso en primera plana la desaparición de niños en Freddy's, donde se relataba la reconstrucción de los hechos, y que al parecer cinco niños habían desaparecido en el restaurante a manos de un sospechoso vestido como una de las mascotas del local. Y que además, a días posteriores, el público comenzó a quejarse del olor que desprendían los animatrónicos. Además de que escurrían de sus bocas y ojos, sangre y moco. La pequeña Susie iba en el auto junto con su hermana Samantha y su madre. Susie notó que su mamá tenía una expresión de tristeza profunda y unos ojos llorosos. Como si estuviera triste todo el tiempo. Al llegar a casa, su hermana Samantha bajó del auto y se metió a la casa. Pero su mamá solo veía el árbol del patio con tristeza y melancolía. La niña le preguntó a su mamá qué le pasaba, pero Patricia no respondió. Susie iría a jugar en el patio como de costumbre, en el árbol de su jardín. Un árbol muy especial para ella. Solo que a veces Susie se ponía triste cuando el invierno llegaba, ya que el árbol perdía todas sus hojas. Samantha estaba jugando con unas muñecas, y Susie se le unió, incluso le preguntó si quería jugar, pero su hermana no respondió nada. La niña vería nuevamente a su madre muy triste, incluso vio que estaba llorando. Esa noche las dos niñas dormirían juntas, y Susie le contaría a su hermana que sentía que las cosas estaban muy extrañas. Nuevamente, Samantha no le respondió. Susie se dispuso a dormir, pero a la medianoche escuchó ruidos en el primer piso. Cuando bajó para revisar qué era, vio a un animatrónico. Susie la reconocía, era Chica, de Freddy Fazbear's. El robot le dio la mano a la niña para que la acompañara. Susie sabía que debía ir, pero se preocupaba por si su madre. Aún así, ella siguió a Chica. Samantha recordaba que su hermana y ella habían discutido un día antes del incidente. Y que Susie había ocultado una muñeca. Ella deseaba que ojalá esa discusión nunca hubiera pasado. A la mañana siguiente, Samantha encontró unos dibujos. Dibujos que parecían ser hechos por su hermana. Los dibujos mostraban a Susie con Chica y el árbol del jardín. Pero cuando revisaba los dibujos, Samantha escuchó unos ruidos provenientes del primer piso. La niña bajó para revisar y vio a Chica. El animatrónico comenzó a perseguir a la niña. Samantha, asustada, corrió a la habitación de su padre y se encerró. Luego vio un librero donde detrás estaba la muñeca de su hermana. Samantha había encontrado la muñeca. Luego salió al jardín. Pero cuando llegó hasta el árbol, Samantha vio a Susie de la mano de Chica. Ambas niñas corrieron a abrazarse y lloraron. Samantha lamentó la pelea que tuvieron hace un año y le dijo a su hermana que la extrañaba, y que la quería.
Susie tomó la muñeca y le dijo a Samantha que también la quería mucho. Después, Susie tomaría de la mano a Chica y se irían lejos. Susie había sido asesinada por un psicópata en Freddy's, hace aproximadamente un año. Patricia, sumida en una depresión, no lograba aún superar su pérdida. Tras 2 años de inactividad y reflexiones sobre los eventos ocurridos inesperadamente, Fazbear Entertainment quiso volver al ring una vez más. Con toda la buena intención de regresar a las viejas glorias, la compañía decide restaurar y mejorar a Freddy Fazbear's Pizza. Ahora sin cometer los errores del pasado. Y es por eso que ya no solicitaron la ayuda de Henry, para crear a los nuevos animatrónicos. Además de que nadie tenía idea de dónde estaba. Fazbear mandó a ensamblar una nueva gama de robots. Los denominados animatrónicos Toy. Estas máquinas eran lo último en tecnología para la época. Con una movilidad más ágil, mejor interacción con el público, mejor dinamismo, y sobre todo, más seguros. Estos animatrónicos podían albergar y generar un espacio seguro para el público en general, salvaguardando la vida y la integridad de cada cliente. Es por eso que incluso tenían un sistema de reconocimiento facial, para detectar a cualquier criminal desapercibido entre la clientela, e inmediatamente, emitir una alerta a las autoridades correspondientes. Las instalaciones del nuevo Freddy's eran más amplias, las habitaciones y espacios ya no estaban tan ocultas del ojo de las cámaras. Y además habían retirado muchas puertas, en caso de que de algún imprevisto, no haya complicaciones a la hora de actuar rápido. El gerente sería el principal involucrado y responsable de tomar ahora las riendas de la administración del local. Ya que William y Henry ya no formaban parte de la compañía. Cruzando los dedos para que todo saliera bien, Fazbear Entertainment abre las puertas de su nuevo y mejorado Freddy Fazbear's Pizza. Pero apenas el primer día, ya había problemas. Quizá no problemas como los que habían vivido años atrás, simplemente se trataba de que un puñado de niños habían jugado demasiado brusco y poco cuidadosos con el animatrónico llamado Mangle. El cual quedaría completamente deshecho. Aunque los técnicos lo dejarían así, para volverse un tipo juguete armable y desarmable. Pero Fazbear Entertainment aún tenía a la primera banda de Freddy's, los cuales habían sido los autores del éxito de antaño. Pero esos viejos animatrónicos estaban demasiado desgastados, sucios y rotos. Prácticamente inservibles. Además de que estos animatrónicos eran objeto de historias y leyendas urbanas, ya que estos robots habían sido los que se verían involucrados en la desaparición de los 5 niños de 1985. De alguna manera, las almas de aquellos infantes fueron colocadas en los robots por alguien. Alguien que había sufrido la misma tragedia y decidió ayudarlos, dándoles una segunda oportunidad. Pero estos niños fantasma no tenían ni las últimas buenas intenciones. La primera semana de labor para los guardias no se presentó ningún problema para ellos, por lo menos durante el día. Todo iba de maravilla. No obstante, una persona bastante interesante llegaría al local. Un hombre bastante delgado, desgastado por la edad, y con una mirada fría, llegaría a las instalaciones del nuevo Freddy Fazbear's Pizza. Este sujeto se presentó al gerente, el cual al principio no lo reconocía, pero en lo más profundo de su mente, lograba discernir no con exactitud, quién era aquel individuo que se había presentado en su oficina pidiendo trabajo. William había llegado al nuevo local para obtener un puesto de trabajo. El gerente simplemente no tenía otro trabajo más que el de guardia nocturno. Pero los planes de Afton seguían siendo los mismos. Raptar niños o simplemente matarlos. El problema era que su traje Springlock había sido confiscado por la policía tras el asesinato de los 5 niños, y sería entregado a Fazbear Entertainment, por lo que su artilugio favorito estaba en partes y servicios. Afton empezó su turno nocturno de una manera aparentemente tranquila. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, Afton notó por las cámaras que los viejos modelos del primer Freddy's se habían movido de su lugar. Foxy ahora estaba frente a él, parado en el oscuro corredor hacia su oficina. Afton utilizó una máscara para despistar a Foxy, pero vio que esto no hizo nada en el animatrónico. Foxy ya había sido engañado años atrás. Afton entonces utilizó la linterna para alumbrar al robot, y esto provocó que regresara a partes y servicios. William sabía que esos viejos robots no eran lo que aparentaban ser. Y había algo muy paranormal girando en torno a ellos. Necesitaba verlos más de cerca y con más detalle a la hora en que operaban. Por lo que pediría al gerente su cambio al turno de día.
El gerente sabía quién era ese empleado, un hombre que anteriormente había sido el propietario de los antiguos restaurantes y de la compañía, pero delatarlo implicaría una serie de demandas e investigaciones, llevando a la ruina una vez más a Fazbear Entertainment. Por lo que simplemente el gerente ocultó el archivo de contratación de Afton. Sin quererlo, el gerente se había convertido en su cómplice. Un chico desempleado vio en el periódico que el viejo restaurante de Freddy's había vuelto a abrir sus puertas al público. Desesperado por ganar algo de dinero, se presentó y fue contratado. El gerente no daría más detalles, simplemente le avisó que a la medianoche recibiría una llamada suya, explicándole cómo funcionaba todo el sistema de seguridad, y qué hacer en caso de que vea entre la oscuridad a los animatrónicos moviéndose, que cuya explicación sería por meramente planeación en la programación de los robots, pero ciertamente nadie sabía por qué se movían durante la noche. Jeremy lograría superar tres noches seguidas, notando que los robots cada día se volvían más constantes y agresivos de alguna manera. Pero Jeremy necesitaba el dinero, así que no podía renunciar aún. Acabando sus primeros tres días, las cosas para Jeremy pronto serían diferentes. Cuando Jeremy se había marchado a las 6 a.m. y el equipo de limpieza aún no llegaba, Afton se había infiltrado para robar un traje Springlock, y después de hacer altercados en las instalaciones escapó. Ya con el sol en el cielo, la policía recibiría la noticia de que algunas personas vieron durante la madrugada a un sujeto escapando con uno de los trajes Springlock. Y de haber irrumpido de manera frenética en el restaurante, llevando puesto un uniforme de guardia. Pero Afton no había operado solo, el gerente estaba involucrado en todo el escándalo, ya que él había facilitado el atraco de William en las instalaciones. Ya que él sabía que Afton era un peligro para la empresa, por todas las historias que giraban en torno a él, así que pensó que si lo dejaba obtener lo que quería, más pronto se iría. La policía iniciaría una investigación en el restaurante que duraría un par de días, para despejar las dudas de las autoridades. Solo que ya había una reservación de una fiesta de cumpleaños la cual ya no se podía posponer porque el gasto se había hecho por parte de los padres. La policía permitió que la fiesta se hiciera el domingo. No obstante, las únicas personas que podían entrar y salir de las instalaciones eran los oficiales de policía y los detectives. Ningún otro empleado tenía permitido acceder. Por lo que el gerente le haría saber a todos los empleados que no fueran a trabajar hasta nuevo aviso. El memorándum no llegó a Jeremy y continuó trabajando una noche más. El misterio del traje Springlock todavía no se resolvía, pero Afton tenía claras sus intenciones. El traje que había hurtado lo llevó a sus viejas instalaciones de Circus Baby Pizza World, donde lo mantendría oculto, para sus experimentos. El día de la fiesta había llegado. Fazbear Entertainment quería que todo estuviera asegurado en su totalidad. Querían que todo este escándalo con la policía terminara pronto, y volver a reactivar su economía. Fazbear solicitó a todos los guardias de seguridad, tanto diurnos como nocturnos, que se presentaran en la fiesta y mantuvieran los ojos bien abiertos ante cualquier imprevisto. Pero alguien estaba expectante. Alguien que aprendió a disfrazarse y se mantuvo inactivo mucho tiempo, finalmente decidió actuar. Utilizando las piezas de mangle. Se coló entre la gente y suplantando al Foxy blanco y rosa, se mantuvo entre la gente. Los niños jugaban, y Jeremy se acercó para vigilarlos. No obstante, cuando aquel animatrónico vio a un adulto entre niños, le recordó ese momento del cual fue testigo hace un par de años. El animatrónico se sintió amenazado, y por su programación violenta, se lanzó contra Jeremy, y con un movimiento aprendido de mangle, mordió en el lóbulo frontal al chico. La sangre salpicó a todos los niños, y los gritos desesperados de Jeremy se hicieron resonar en todo el establecimiento. Los guardias de seguridad corrieron a auxiliar a su compañero y apartaron a los niños de la escena. La policía arribó rápidamente y arrestó a unas cuantas personas para justificarse. Jeremy sobrevivió milagrosamente y no presentó demandas contra Fazbear Entertainment. Pero la compañía volvía a estar en el ojo del huracán y de nuevo ante los tribunales, ya que ahora debían responder ante lo sucedido en plena investigación. Mientras el nuevo juicio transcurría, el restaurante quedó completamente cerrado, pero necesitaban a un solo guardia para cuidar las instalaciones y a los robots, ya que previamente alguien se había metido para robar algo. La noticia de lo sucedido en Freddy's llegaría a Mike, el cual descifró un patrón desde hace años.
el cierre de los restaurantes de su padre, la desaparición de Henry, la muerte de 5 niños, y ahora lo que se conocía popularmente como la mordida del 87, despertaron la curiosidad en Mike, y pensando que su padre tenía algo que ver en todo esto, decidió meterse a trabajar como guardia nocturno. Sin embargo, en su primera noche, Mike tendría una alucinación muy familiar. Bastante familiar. Mike veía una cabeza que había sido parte de sus pesadillas desde la muerte de su hermano menor. Mike reconocía esa cabeza. Ya que ahí en sus fauces, su hermano murió. Pero parecía como si tratara de hacerle saber que era él. Antes de acabar su noche, Mike fue a revisar a los animatrónicos Toy para encontrar su falla. Pero las cámaras lo grabarían en el acto. Por lo que fue rápidamente despedido. Además de que parecía que nunca se había dado un baño. Pero la verdad del por qué estos robots eran hostiles, era solo de un responsable. La marioneta había colocado las almas de los niños asesinados del 85 en los viejos robots. Después, ella interfiriendo en la programación de los Toy, les haría cumplir un solo objetivo. Matar al asesino. Finalmente el restaurante cerró sus puertas. Los Toy fueron desmantelados, y muchas cosas fueron confiscadas por la policía. Freddy's volvía a cerrar una vez más. Todas las tragedias ocurridas, principalmente desde la mordida de Fredbear, habían creado una tercera esencia como la chispa única, y el remanente. La agonía. Esta esencia no era nada más que la representación del odio, la tristeza, la desesperación, y la muerte. Personificada en 2 figuras. Un conejo, y un oso. La agonía se hacía presente físicamente, y cualquiera podía verla, en los momentos sumamente trágicos, o donde una tragedia dejó huella. La agonía no podía ser comprendida del todo, ya que tenía un solo propósito. Tomar la muerte como una solución. La agonía, además del misterioso animatrónico, era el mayor testigo de los eventos trágicos. Y se manifestaba de muchas maneras. Como una manualidad, como una pesadilla, como una esencia. Y actuaban por algo. Una misión que nadie entendía aún. La agonía no era hostil, por lo menos cuando no lo quería ser. Simplemente hacía que las cosas que debían pasar, pasaran. Pero mucha gente ya había resultado lastimada por acciones de la agonía. Como un chico muerto en una atracción de Freddy's, que la empresa ocultó y silenció. Y para tapar las sospechas y discernir los avistamientos de la agonía, con excusa dirían que era una atracción más. La agonía era hija del remanente, el dolor manifestado hacían que esta esencia pudiera incluso ser catalogada como una entidad. Una entidad que era capaz de estar omnipresentemente en los sucesos trágicos, y provocar otros. Esto Afton lo descubrió, y lo estudió. Pero durante estos años, Afton no era el único que estaba estudiando la agonía. Rory se había despertado. No sabía realmente dónde estaba, su ropa le apretaba y no se sentía muy cómodo con ella. Su mente estaba aturdida y miró su cuerpo. Ya tenía 17 años, pero a veces sentía como si tuviera solo 7. La comida aparecía en aquella casa extraña, de la nada. Pero prácticamente no salía de su cuarto. Un cuarto nada parecido a los cuartos de una casa normal. Había 2 puertas en las paredes izquierda y derecha. Había un enorme closet frente a su cama. Él solo tenía un amigo imaginario que le hablaba de vez en cuando y lo convencía de esparcir un gas antes de ir a dormir. A veces solo se quedaba en su cuarto, o luego aparecía en un pasillo dentro de la misma casa, donde había muchas puertas y al fondo, una silla. Al inhalar el gas, Rory sentía como si tuviera 7 años otra vez. Pero él estaba seguro ya que la voz de su mejor amigo le decía constantemente, todas las noches, que no tenía que escapar, que esa casa era su lugar feliz, ahí él estaría a salvo y seguro. Una noche, Rory descubriría un conducto oculto en la casa. Al meterse por los túneles, llegaría hasta un subterráneo muy extraño. Unas instalaciones donde vería a los animatrónicos Fantine desactivados. Pero su amigo imaginario le pediría que regresara a su lugar seguro. Rory en el fondo no quería, pero lo hizo. Regresó a la casa y esparció el gas, y volvería a ver los monstruos que lo habían atormentado en los últimos 10 años. Pero simplemente, Rory ya no entraba en planes de Afton, y muy pronto mataría al adolescente que fue durante muchos años, su sujeto de pruebas. 6 largos años habían pasado desde el desafortunado cierre del segundo nuevo Freddy's.
La compañía ya tenía el dinero muy escaso, y necesitaban sustentar deudas, y generar más dinero para mantenerse a flote. Sus franquicias aglomeradas eran el sustento que necesitaban para no caer en bancarrota, pero digamos que por la mala reputación de su restaurante principal, la cantidad de clientes en los demás restaurantes eran muy escasos, por lo que el dinero que Fazbear Entertainment tenía, estaba siendo invertido y repartido para intentar sacar una recuperación económica. Era 1993, lo que hace años pasó con sus restaurantes simplemente quedaba como historias y rumores entre la gente. Pero aprovechando un poco su mala fama, Fazbear Entertainment decide darle una última oportunidad a Freddy Fazbear's Pizza. Teniendo en su poder aún algunos aditamentos de años anteriores, Fazbear Entertainment no podía costear unas instalaciones de lujo, tampoco unos animatrónicos de última generación, y servicios de calidad extensiva. Conservando los primeros animatrónicos, los cuales estaban en un estado deplorable, la compañía decidió solo arreglar los endoesqueletos, y comprar nuevos disfraces para colocarlos y darles una mejor apariencia. La marioneta fue descartada del resto y sería almacenada en un área oculta al público. Junto con unas antiguas máquinas arcade, y al lado un desgastado traje de Spring Bunny. El gerente tomó las riendas de la administración del local, y comenzó a buscar empleados para que se encargaran de atender el establecimiento. Pero la gente no quería trabajar en ese restaurante, ya que había leyendas urbanas sobre que los fantasmas de los niños desaparecidos estaban dentro de los siniestros robots. El gerente solo consiguió contratar a un puñado de empleados que solo querían trabajar durante el día. Pero nadie quería ser guardia durante la noche. Es por eso que el propio gerente se daría una semana para cuidar el local a la medianoche. En su primera semana el gerente grabaría una serie de mensajes, por si alguien se animaba a venir a Freddy Fazbear's Pizza, y ser el vigilante nocturno. En su quinta noche, una sorpresa desafortunada tocaría la puerta del gerente esa noche. El pobre hombre había entrado en pánico al ver que los robots se movían durante la noche, durante toda su semana laboral. Así que en la noche 5 de su trabajo, los animatrónicos se habían vuelto verdaderamente hostiles. En un ataque de pánico, el gerente cerró las puertas de metal, sin tomar en cuenta que la energía se gastaba. Todos los animatrónicos fueron entonces por él. I'm kind of glad that I recorded my messages for you. So when I did, hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there. A la mañana siguiente, los guardias de día vieron dentro de un traje de Freddy sangre, y de la máscara del traje se asomaban unos hilos sangrientos donde colgaban unos ojos. El restaurante publicó en el periódico que se buscaba guardia nocturno. Mike había logrado adquirir un departamento. En estos últimos años, había trabajado en un centro comercial como guardia de seguridad, pero al ser una persona muy conflictiva, fue despedido tras un altercado con una persona. Mike estaba buscando empleo, y además seguía las pistas de su padre, aunque todo lo que había vivido en su pasado, realmente le había quitado importancia, ahora en su vida adulta. Tenía cosas más importantes que debía hacer. Los recibos de luz y agua se acumulaban en el buzón, y Mike ya no podía bañarse, y a veces no tenía iluminación en su departamento. Le urgía conseguir un empleo. Vio en el periódico el anuncio de Freddy Fazbear's Pizza, y sin pensarlo, se presentó a trabajar el lunes a la medianoche. Al llegar al restaurante, Mike notó un aura extraña, una vibra maligna se respiraba en el aire. Ya había sido guardia solo una noche en Freddy's, pero ahora sería completamente un reto. Las primeras dos noches no representaron un gran desafío, aunque algunas veces, Mike parecía recibir mensajes en alucinaciones, de alguien muy cercano a él. Alguien muy familiar. Parecía como si alguien intentara comunicarse con él. Tres noches más y Mike ya entendía cómo operaban las cosas realmente. Mike logró descubrir que los niños desaparecidos habían sido asesinados por su padre y las almas quedaron atrapadas en los robots. Pero antes de hacer algo sería inmediatamente despedido por su olor corporal, y por indagar mucho nuevamente, con los animatrónicos.
Después del despido de Mike, la compañía quedó sin un guardia nocturno que cuidara las instalaciones durante la noche. Pero el gerente, antes de morir, había dejado un as bajo la manga. El gerente no tenía precisión de quién sería el guardia nocturno después de él. Pero sí conocía a alguien que siempre regresaba. Él había grabado esas llamadas, no para Mike, sino para un viejo conocido que visitaría una noche el restaurante. William necesitaba recolectar más información sobre su investigación en Circus Baby Entertainment and Rentals. Ya que William se dio cuenta que las almas de los niños pueden dar vida y cambiar la esencia de los animatrónicos. Su hija no había muerto del todo. Elizabeth estaba en Baby, y Afton lo sabía. Pero necesitaba saber qué había pasado con el gerente, y recuperar el último traje Springlock que Fazbear Entertainment había conservado. William entendía que los animatrónicos poseídos tenían una programación hostil y agresiva. Ya que anteriormente había tenido incidentes con varios guardias nocturnos. Uno había muerto en los conductos de ventilación, y el otro de alguna manera había sufrido un accidente horrible con las minirinas. Era una tarea arriesgada, y el mejor sujeto para poner a prueba sus acciones, decidió encargar a su único hijo vivo, la tarea de liberar el alma de su hermana. Esa noche, William escribiría una carta a su hijo, y la dejaría en el buzón de su departamento. La carta tenía instrucciones claras. Ir a Circus Baby Entertainment and Rentals, y dejar libre el espíritu de Elizabeth. William, después de dejar el encargo, iría esa noche a Freddy's, donde escucharía los mensajes que el gerente había grabado. Pero antes de ir al cuarto de atrás, Afton vería al final del oscuro pasillo a Bonnie. Armado con un hacha de seguridad, William correría a destruir a Bonnie. Y después, uno por uno, destruiría a todos los animatrónicos. Los cuales, noches antes habían planeado una manera de acabar con Afton. William, terminando de destruir a todos los animatrónicos, se sentó a descansar. Prendió un cigarrillo, y después comenzó a buscar la sala oculta. Pero apenas caminó unos cuantos metros y vio a un niño parado viéndolo fijamente. Afton, confundido, lo persiguió, pero el niño había desaparecido. Cuando William miró detrás suyo, vio a 5 niños fantasma. Esto dejó aterrorizado a Afton y corrió directo a ocultarse en la sala oculta. Para evitar que algo le hicieran, se colocó el traje Springlock que había estado ahí abandonado y oxidado. William se moría de risa, ver a los niños fantasma ya no le daba miedo. Con su traje Springlock, ya nada le podía pasar. Pero las carcajadas de Afton provocaron que los seguros del viejo y desgastado traje se soltaran. William empezó a sentir como sus huesos y músculos eran atravesados por cientos de cables y tornillos. El modo animatrónico se había activado. William comenzó a gritar y retorcerse, mientras su propia sangre chorreaba de todos lados. Los niños, en cambio, solo se quedaron expectantes viendo cómo su asesino moría. Minutos después, Afton había muerto. Pero no era el fin del asesino, él siempre regresa. Los espíritus de los niños se habían esfumado. Pero todavía no eran libres. No podían ir al más allá sin su salvadora. La cual seguía atrapada en la marioneta. El día más feliz no podía ocurrir si Charlie no llegaba a la fiesta. Días después de haber sido despedido, Mike encontró el mensaje de su padre. Lo leyó atentamente, y relacionando lo que había descubierto en Freddy's, decide apelar la petición de su padre. Mike llega una noche a Circus Baby Pizza World, el cual ya no es como tal una pizzería. Sino un establecimiento donde se podía rentar animatrónicos. Este local había abierto poco antes del cierre de Freddy's, y cuando su competencia cayó, Circus Baby encontró una oportunidad para ocupar el lugar del entretenimiento. Mike había llegado y desde la noche 1 no había visto nada paranormal. Por lo que regresó sano y salvo a su departamento. La noche siguiente, ahora sí tendría un encuentro con lo sobrenatural. Mike escucharía una voz familiar, y esta voz lo guió para salvar su vida. Mike no entendía el porqué, pero solo se limitó a seguir instrucciones. Noches posteriores, Mike comenzó a darse cuenta de lo que realmente ocurría. Y esto simplemente confirmó sus dudas. Su padre William había asesinado a varios niños, y también había raptado a muchos otros. El misterioso cuarto de sus pesadillas cuando era niño era completamente real y el responsable había sido su padre. También la muerte de su hermana había sido responsabilidad de su progenitor, también descubrió los planes del remanente, el Scooper, y todos los siniestros mecanismos que William había creado para lograr sus malvadas metas. Mike estaba horrorizado.
Él sentía alguna culpabilidad, y quería ayudar a remediar lo que su padre había hecho todos estos años. Por lo que se dispuso completamente a liberar a su hermana, y a los demás niños, cuyas almas habían sido encarceladas en los animatrónicos Funtime. Mike fue guiado por su hermana, resguardado en el traje Springlock que Afton había hurtado de Freddy's. Los Funtime se habían desmantelado ellos mismos, para formarse en uno solo. Los niños guiaron a Mike, hasta el Scooper, ya que necesitaban su cuerpo. Necesitaban ser libres, y pasar desapercibidos de la gente. Mike, no quería, pero sabía que era lo poco que podía hacer para redimirse. Así que dejó que el Scooper lo abriera, y la amalgama se metiera en él. Días después, Mike, se sentía como nunca, caminaba todos los días por el vecindario y los vecinos lo saludaban alegres. Pero conforme las semanas pasaban, Mike comenzaba a verse diferente. Su piel parecía estarse literalmente pudriendo. Su aspecto era aterrador y la gente comenzó a asustarse de él. Mike ya no podía seguir albergando a los animatrónicos, y un día los expulsó de su cuerpo. Mike debió haber muerto, ya que era humanamente imposible que resistiera esas condiciones. Pero no lo estaba. Se puso de pie, y entendió todo. Mike ahora era diferente. Y solo le quedaba hacer una última cosa. Encontrar a su padre. Crecer con leyendas urbanas tan sonadas durante tu infancia, realmente te deja marcado. Así ocurrió con un hombre. Un hombre el cual cuando era niño, había sido testigo de algunos eventos desafortunados, en Freddy Fazbear's Pizza. En la escuela y en su casa, la mayoría de los temas de conversación era sobre las tragedias de Freddy's. Pero eran los años 80s y 90s. Prácticamente aquel sujeto creció con todas las historias y rumores de las pizzerías, y los supuestos animatrónicos malditos. A pesar de que Fazbear Entertainment todos estos años expresaba lo contrario. Ya siendo un adulto hecho y derecho, en 2023, este hombre decidió sacarle provecho a las historias de miedo de Freddy's. Con todos sus ingresos, alquiló un viejo establecimiento, y contrató a un grupo de trabajadores, para que trasladaran toda la utilería del abandonado, Freddy Fazbear's Pizza, hasta su atracción del terror. Un joven llamado Hudson, era parte de este grupo de trabajadores, los cuales eran sus amigos y viejos conocidos. Hudson y sus compañeros estuvieron trasladando las máscaras, trajes, mesas, regalos, luces y máquinas arcade, entre otras cosas, a Fazbear's Fright. Pero encontrarían algo muy especial. O en este caso, a alguien. Los muchachos encontraron en una sala oculta donde estaba un podrido, maloliente y oxidado traje Springlock. Se le había informado al dueño, y este les pidió que lo trajeran lo antes posible a la atracción, ya que sospechaba que se trataba del icónico y popular traje del asesino de Freddy's. Cuando Springtrap llegó a la atracción, a Hudson lo responsabilizaron del cuidado de aquel traje, y de las instalaciones de la atracción durante la noche. No obstante, el joven sería atormentado y atacado, por la agonía de todos los objetos que habían traído de Freddy's. Simplemente al día siguiente, encontraron el cadáver calcinado y carbonizado de Hudson dentro de uno de los hornos de pizza que habían traído. El dueño no avisó de nada a la policía. Les pagó a los demás muchachos para que no dijeran nada de lo sucedido, y los despidió. También se deshizo del horno y del cuerpo de Hudson. El dueño de la atracción lanzó en el periódico una oferta de trabajo para cuidar el establecimiento. Mike, intrigado, llamó al propietario y tomó el trabajo. Sin embargo, no quiso hacer trato directo, ya que Mike no quería que le vieran la cara. La llegada de Mike a la atracción del terror despertó la cólera en Springtrap, el cual todas las noches intentaba llegar hasta la oficina para asesinarlo. No obstante, Mike tenía otros planes en mente. Él quería finalizar con todo de una vez por todas, así que con la advertencia del fuego en mente, inició un incendio, donde Mike sufriría graves quemaduras en el rostro que simplemente empeoraron su apariencia. Mike logró escapar del fuego, pero Springtrap no lo hizo. La marioneta que también estaba en la atracción, se escondió del fuego y resistió hasta que las instalaciones comenzaron a desmoronarse. Todo quedó en cenizas. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her.
her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Habían pasado un par de días. Los cimientos de la atracción quedaron expuestos. Springtrap estaba entre las cenizas y los escombros. Pero aún seguía vivo. Casi destruido. Había perdido una mano, y su traje Springlock estaba completamente despedazado. Pero en la mente de William, un mensaje resonaba en su memoria. William recordó las palabras de su hijo, antes de que llegara a la atracción. Un mensaje que recibió meses atrás. Este mensaje enfureció a Afton, lo que le dio fuerzas para levantarse. El dueño de Fazbear's Fright quedó en bancarrota, y no le quedó otra cosa más que recolectar todo lo que se pudo rescatar de los escombros. Incluyendo a Springtrap y la marioneta, para después vender todo en una subasta. El periódico anunció el incendio de la atracción, y prácticamente todo el estado se había enterado de lo sucedido. Incluyendo a una persona que todo este tiempo había estado escondido y aislado. Henry había leído las noticias, y tras años de depresión y también de estudio de todos los eventos de Freddy's, Henry vio la oportunidad perfecta para ejecutar un plan que había planeado desde hace mucho tiempo. Henry había logrado descubrir todos los planes de Afton, y todo el daño que había causado, y se sentía en parte responsable, ya que sus inventos fueron la causa de la locura de William. Por lo que decide remediar todo lo que aún podía arreglar, atar los cabos sueltos, y hacer las paces para redimirse y ayudar a esas pobres almas. Pero no podía hacerlo todo solo, Henry ya era un hombre viejo, y sus capacidades físicas lo limitaban muchísimo. Necesitaba de alguien más joven que él. Alguien que conociera las mismas tragedias, y los planes de Afton. Alguien que también quisiera arreglar todo, y buscar la redención. Henry ya tenía a su voluntario. Michael Afton. Durante la subasta, un viejo hombre apareció entre la gente. Henry, con una gran cantidad de dinero, logró comprar a Springtrap, y a la marioneta. También de alguna forma, se hizo con la amalgama Fantime, la cual se había dividido por un desacuerdo entre los espíritus. Expulsando a Elizabeth. La cual se había ido por su propia cuenta, pero igualmente sería atrapada por Henry. Mike estaría en la subasta también de manera incógnita, pero Henry lo reconocería. Mike también quería reconocer el rostro de aquel anciano, pero parecía como si el tiempo hubiera dilatado su capacidad para recordar. Henry le propuso a Mike un empleo. Trabajar en un nuevo restaurante de Freddy's, y le pagaría, pero además, le ofreció un voluntariado. Después de su trabajo durante el día, en la noche, debía bajar a un sótano donde debía cuidar de algunas personas muy especiales. Mike tomó los dos trabajos. Henry regresó al viejo imperio. Charlando con los directivos de Fazbear Entertainment, el hombre llegó a un acuerdo con la empresa, y abrirían una nueva locación de Freddy's. Este restaurante sería bautizado con el nombre de Freddy Fazbear's Pizza Place. Sería un local modesto pero no deplorable. Este establecimiento intentaría revivir un poco las viejas glorias de Freddy's, pero ahora en el siglo XXI, en el año 2023. Cuando Freddy Fazbear's Pizza Place abrió sus puertas al público, el plan de Henry comenzó. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place. Just like he asked you to. All of those little souls in one place. Just for us. A gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift.
nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Todas las almas que se encontraban esa noche, atrapadas entre el fuego que consumió poco a poco a Pizza Place, finalmente pudieron pasar a un plano diferente. La fiesta de los niños ya podía estar completa, Charlie ya podía reunirse con sus amigos en el día más feliz. El alma de Mike y Henry ya podían reposar y descansar. No obstante, no todas las almas querían quedarse en un estado de paz. Las almas que habían habitado a Golden Freddy estaban furiosas, enojadas y resentidas con el asesino de morado. Estas almas serían las mentes principales del tormento eterno de William Afton, el cual viviría un bucle eterno, donde vería sus propias creaciones y sus propios crímenes. Esta vez, ya no habría una ilusión. Pero alguien había despertado. Alguien del cual todos se habían olvidado durante muchos años. La tragedia no había finalizado. Había renacido.